eres, pues realmente le van a hacer el caso a los coaches que tienes, ¿no? Si tus coaches te están exigiendo, te están enseñando a cómo veas el video de tus prácticas, el video de tus juegos, si nomás te vas a enfocar en lo que es el profesional, ya sea NFL, colegial, cualquier otra cosa, pues ellos van a hacer lo que tú les digas. Entonces, si tú los vas encaminando a esta nueva generación y les estás facilitando que tengan su práctica en el celular, que les estás haciendo preguntas de qué es lo que les falló en el juego, les estás dando pizarrón, les estás haciendo diferentes cosas, pues obviamente le van a tomar la seriedad que debe tener pues este deporte, ¿no? Si realmente pues no tienes y no los llevas a ver video, no los llevas a hacer ese tipo de cosas, pues nunca se van a dar por enterados y solamente van a venir a practicarlo al campo, ¿no? Entonces, pues ahorita en la categoría varsity, que es la categoría de chavos de 16 a 18 años, pues es clave que desde una antes, es decir, desde la junior varsity, ya les estés facilitando todo el proceso, ¿no? Nosotros acostumbramos a desde esa categoría y a empezarles a enseñar que se tienen que acostumbrar a ver video del rival, a ver videos de ellos propios, a corregir los errores en base a eso, pero en las categorías pequeñas pues todavía no lo hacemos tanto, ¿no? Porque pues obviamente todavía no han desarrollado un coeficiente intelectual tan grande o tanto compromiso para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces realmente yo soy de la idea de que es cultural y si tú se los enseñas lo van a hacer, pero si no, pues obviamente vas a tener que trabajar eventualmente en esos detalles cuando algún jugador llegue a un equipo que sí te exijan hacer eso, ¿no?